Estupendo. ¡Eh! ¡Bicho! No, 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 el palo es mío. Yo lo he visto primero. No, no, ¿será? Joder, no te puedes fiar de la gente. ¿Cómo ha viajado entre dimensiones el moñigote? Quiero ese pato. Seguro que es un pato. Todavía parece que es una cría, pero vamos. El pato ese apunta maneras. Y debe ser la reencarnación de Super Pato. Igual que lo fue... Igual que Jesucristo, básicamente es Cristo en forma humana, pues el superpato debe ser el pato pequeñico ese tiene que ser la materialización en el mundo de Superpato. Porque no puede ser que pueda viajar entre dimensiones así. Desde que Superpato consiguió la confianza para entrar al mundo oscuro, no hay quien le detenga. Así que confiemos en Superpato. Y yo me voy a ir a... No tengo ni idea. El mundo real, supongo. Tengo el báculo de las arenas. Con el báculo de las arenas... Espérate. Tengo que pensar. Orden... Orden de templos. Después del templo del pueblo este, de la guarida de los ladrones o como se llame, creo que iba al templo del desierto, tal vez. Me equivoco, seguramente me equivoque. Creo que el último templo era el templo de la montaña, de la muerte. Y puede ser que tenga que ir al del lago, o sea, al del... Sí, al del lago. Ah, mira, puedo poner zoom en el mapa. O al del desierto, no lo sé. No me acuerdo. Pero uno de los dos iré, supongo. Tal vez lago. Tal vez desierto. Creo que iba primero este. Creo que iba primero el del lago. Así que iré al del lago. ¿Por qué no? Y creo que alquilaré el báculo de las arenas de las narices, pero me parece muy mal, qué rabio. Pensaba yo que iba a conseguir un objeto gratis, pero no, no va a ocurrir. Oye, Dios santo. De verdad, los activistas de Greenpeace se han vuelto cada vez más violentos. Y esto es inaguantable. ¿Cómo demonios me meto ahí dentro? A ver, abran paso. Estúpidos activistas de Greenpeace. Que los maimais son un peligro. Os estoy haciendo un favor, de verdad. De vez en cuando sois más cerrados que los empresarios y las compañías contra las que os rebeláis. A ver, Negapato, pero que conste que es la última vez. Y pues no tengo más remedio. Los datos se han guardado. No, no, prefiero tomarme un descanso. Gracias, Negapato. Tú y tus grandes consejos. Vale. He solucionado un problema que había con el sonido. Creo que he solucionado. Probablemente no. Espero que haya solucionado un problema con el sonido. Pero me han dicho, ahí en plan sacándome totalmente, quería yo ir a comprar el báculo... Es más, voy a ir primero a comprar el báculo de las arenas. Luego iré porque hay cosas debajo del pueblo a las que aún no he llegado a ir. Porque la otra vez que fui más o menos en dirección al pueblo oscuro, alternativo, paralelo, me encontré a los chiquillos jugando al béisbol y no pude aguantar la tentación y me tuve que ir a jugar al béisbol con los chiquillos por ahí. Pero esta vez... Voy a intentar continuar a debajo del pueblo, que aparentemente hay algo. Pero antes quiero comprar el... alquilar. Comprar es una palabra muy fuerte. Quiero alquilar el báculo de las arenas. Podría comprar definitivamente algún objeto porque tengo 809 rupias, pero... Por tenerlo y nada más que por golismear a ver qué es lo que hace, voy a alquilarlo. Don Héroe, ya han devuelto ese utensilio que estabas esperando. Tócate las... Ya, no, ya lo tenía, desgraciado. ¡El báculo de las arenas! ¿No tienes curiosidad por saber qué clase de utensilio es? ¡Date prisa, que me lo quitan de las manos! Te voy a quitar esta cosa de las manos. Devuélveme mi casa. Veo que tienes buen ojo. Es el único objeto que había. Báculo de las arenas. Si alquila 50 rupias. Si compras 800. De verdad, qué gente. Lo voy a alquilar. Le voy a poner las orejas de conejo muy a mi pesar. Pero el báculo de las arenas me no me parece tan atractivo como otros objetos. Tal vez este objeto es nuevo y como es nuevo no lo comprendo. Abajo pone que crea una columna de arena. Solo se puede utilizar en zonas desérticas. Vale. Lo alquilo. Pero algo me dice que este objeto me va a servir para poder entrar al templo del desierto. Tendría sentido. Ya sabes, cuida bien de mis cosas. No voy a repetirte lo mismo de siempre, pero que lo sepas. Oye, ¿has cambiado la decoración en la casa? No recuerdo toda la mierda esa que había por ahí detrás. Como veas que me estás robando cuadro, vamos a tener un problema, tú y yo. Por ahora la rupia que hay aquí detrás me la quedo, pero ya digo, no toques mis cosas. Y por nada no he podido comprar definitivamente un objeto. Si encontrara por aquí alguna rupia, digamos de 20 o algo así, a lo mejor
Debería comprar algún otro de los objetos. Aunque creo que me han dicho en plan súper descarado que lo que había en el pueblo cuesta dinero. O sea que vamos a mirar. Y se me olvida en este juego correr. No sé por qué en este juego estoy súper acostumbrado a correr en Link to the Past, pero en Link Between Worlds no me acostumbro a correr. Y correr siempre es bueno. A ver, necesito ir para debajo del pueblo, que además me pilla un poco de paso al templo del desierto. Creo que el templo del lago es el siguiente que debería... Dios santo, que os den. Paso de las rupias, paso de todo. Un problema para la seguridad, para mi salud, que no estoy expuesto a... Oh, creo que esa es la bomba gigante de la que me han hablado en múltiples ocasiones. Que va a servir para romper este tipo de cosas. ¿Pero es un nuevo objeto o qué es? Pues un objeto temporal, lo cual va a ser peor. Lo cual va a ser bastante malo. Vaya, necesito una bomba gigante para entrar a la bomba gigante. ¿Cómo funciona esto, mierda? Ahora nunca sabremos lo que ponía en ese cartel. Pero tiene pinta de minijuego. ¡Hola, científico loco! ¡Eiko! ¿Quién anda ahí? ¿Co? ¿Por qué dice co? ¿Quiere un cliente bombas, co? ¿Quiere un cliente? Espera un momento. ¿Es el científico loco local o algo? Tienda de flores bomba, vale. Sí, sí, ya lo he visto. Era difícil no verlo. Es la típica bomba temporal, mierda. No, me niego. Me la quitan de las manos, se me acumulan los pavos, tengo la flor bomba grande, ahí fuera y va y crece y por las mañanas y tal. ¿Qué rima es esa? Eso no rima. Deja de hacerlo de las manos. Has perdido. Entrégame tu carnet de rapero. No puedes hacer el símbolo de estar rapeando si no rima ni con cola, macho. La flor bomba grande es, luce tu sabiduría, paga por su valor y hazte con el poder. Tampoco vale lo de meter sílabas dentro de las frases ahí a casco porro. Que una frase sea más larga que la otra, no te falta, no te veo el flow. Tienes ahí el flow muy mal. Está Totequín retorciéndose en su tumba, ahora mismo. Solo una vez tendrás que pagar y para siempre la podrás usar. Tiene un lado positivo, co. Lo del co todavía no lo he entendido. Tiene un lado negativo, yeah. Así va la flor bomba grande. Ya ni lo intentas. ¿Quieres información? Te ofrezco... No, lo siento. Este es mi límite. Vas de tímido, lo veo. No es tu estilo, nada feo. De esta guisa te rapeo. Has empezado a rapear ahora. Antes no lo has intentado tampoco. La gran flor que cuido en el jardín es una bomba... No puede ser jazmín. ¿Qué tamaño? Debe hacer daño. Pulsa y te seguirá. No me hagas el tutorial rapeando, no. Tutorial rapea... Es un nivel... No. No. Pulsa y te seguirá. Gracias a ellas las rocas volarán. Me sigue la bomba. Atento a los mostrencos, chaval. Con un roce el boom será mortal. ¿Vas a terminar algún día? ¿Tengo que ir a por palomitas o algo? No sabía que me ibas a montar aquí el espectáculo. Tiene toda la rutina preparada. Mira esta flor. ¡Co! Nota el flow, bro, que no se lo noto, ya te digo. Y me has metido el co solo para poder decir bro al final, ¿qué significa co? Debe estar interesado, pues págame al contado. Ah, no sabía que teníamos cheques en esta movida. Mira esta flor, co, nota, que ya, sí. Flores bomba grandes a la venta, flores bomba grandes a la venta. Qué bien rima venta con venta. Todo lo... Mío es tuyo, pero afloja e irás al truyo. Bombas a la venta, rupias a la... Espera un momento, ¿es una opción? Date un garbeo y vuelve con ganas, ahora te veo y luego me... Espérate, ¿es una opción robarle la bomba? ¡Ey, Cole, jardín, no vayas tan apresurado! Solo entra personal autorizado. Vaya, tenía ligera esperanza. ¿Y si me meto en las paredes, qué puedes hacer para evitarlo? Mierda. Estúpidos marcos de las puertas. Vale, juego. Sí. La flor bomba grande, crece por ahí fuera, haz con ella lo que quieras. No te alteres, chico listo, si explota vuelve a crecer, es el último grito, ¿eh?
Flores bomba, flores bomba. Espero que te dé un ataque de piedra al riñón o algo así y te mueras. Solo por haber hecho lo de flores bomba. Ojalá te caiga un piano de cola en la cabeza o algo y mueras de una forma patética. Yo solo digo mis mejores deseos. Vale, ¿qué ocurre si...? Vale, entiendo. Pero he comprado la bomba esta para siempre. Sígueme, bonita. Oye, cómo mola, cómo corre. ¿Puedes reventar la bomba, las cosas estas? Nope. No es tan útil como esperaba. Bueno, vamos a reventar esto que definitivamente sí que podrá reventar. Y supongo que me iré a explotar cosas por ahí. ¿Por qué? ¡Ah, un Mamai perdido! Menos mal, aunque lo acabo de rescatar de su muerte. Si lo llego a dejar en el rango de explosión, debería haber muerto. Botón equivocado. Tengo que intentar dejar de explotar todo lo que vea. ¡Vámonos, bomba! Y cuidado con los enemigos que muerden. Pero... joder. Es mi nueva mascota. Hay que intentar pasear por Irule con, o por Lorule por lo menos con esto arrastras por detrás todo el rato. A ver, tengo una misión para ti. Reviéntame, explótame la cosa esta. Tengo que fijarme en los Maimais. Tengo cosas que mejorar eventualmente. Pero ya que estoy a meterme en la cueva esta, acabo de descubrir... ¡hadas! ¡No, hadas! ¡Oh, no, 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 no! La hada de las rupias. No es exactamente la misma bomba que en Link to the Past. En Link to the Past la tenías que llevar encima y cuando te atacaban, pues la tirabas. Pero sí, es la misma mecánica que la bomba gigante de Link to the Past, donde podías descubrir la helada que te mejoraba la espada por última vez. Pero aquí la espada te la mejora el forjador. O sea que este hada de las rupias no sé qué hace. Porque la hada de las rupias en Link to the Past te daba la mejora de bombas y de flechas para poder llevar más, pero... tiremos los cuartos, pero de 50 en 50 solamente por si acaso. Esta era el hada de la buena suerte o algo así, que me decía que mi suerte era una mierda y que a lo mejor me iba a morir, me iba a caer un rayo o algo así de toda la suerte que tenía. Echaré 50 en 50 para ver, pero salía a las 100 la helada de Link to the Past. Aquí saldrá a las 200 seguramente y por eso me dan la opción de tirar 200 de una. Pero como soy un rácano y un hurón, solo voy a tirar de 50 en 50 por si acaso me puedo ahorrar los dividendos. Otra 50 más, ya he llegado a 200. Oye, al fisco que vas, ¿te piensas aparecer o qué? Quiero ver... sale a las 250, eso no vale. Una pequeña muestra de gratitud. Anda y que te den. Lo bueno es que voy a poder capturar a la edad que me falta, pero me siento estafado. Oye, ven, no corras. Ven aquí. Joder, menuda ayuda me está haciendo. ¿Será hija de...? ¡Anda y...! Mía, mía. Bastante que no te denuncio. No, Link, deja de tirar a la fuente. ¡Vaya mierda! ¿Te da una botella y hadas? Joder, voy a intentarlo otra vez, pero tengo un límite. Mi límite son 350 que me faltan. Me parece... ¡Hala! Madre mía, qué derroche. Dame la botella. Una pequeña muestra de mi gratitud. Ya estoy curado, o sea, no me has hecho ningún favor. Oye, vuelve. A ver, esta vez voy a quedarme aquí campeando. ¡3.000! 3.000 y todo no merece la pena. No merece la pena, que se quede la botella, no la quiero. Me basta con 3. 3.000, de verdad. Esas cosas no se dicen así sin avisar. Me puedo morir aquí en directo. Y pues, hombre, pues el morbo y todo eso siempre da visitas, pero tampoco es plan. 3.000 rupias, qué locura. Qué locura, madre mía lo que ha dicho. Tal vez vuelva, tal vez se me olvide. Pero 3.000 rupias, qué animalada. ¿Estamos todos locos? No me parece razonable. Oye, ven aquí, bonita. Voy a llevarme a la bomba de paseo, pero que conste que estoy muy enfadado. Oye, no te quedes atrancado por aquí. Vamos a pasear por la mañana. ¿Puedes salir de cámara? Puedes salir de cámara, perfecto. Vamos de paseo. No sé qué quiero reventar, pero algo encontraré por ahí. Tú busca y encontrarás.
Pero te voy a pasar a la bomba, que como no la pasé, se enfada conmigo. Y mira, qué casualidad que he encontrado. ¿Puedes reventar al Maemai ya que estamos? En el pueblo hay más cosas que explotar, pues explotaré, si por explotar que no quede. 100 rupias. Que nunca verá el hada esta del fisco. Porque no, macho, nos están empezando ya a sangrar con los impuestos. Es una cosa que no se puede aguantar, tiene que reventar algún día. Pero voy a coger otra bomba. Vamos a bombardear movidas. Sí, me parece muy bien. Oye, ¿qué es eso azul que se ve por ahí? Debe ser un efecto, debe ser algo del árbol. Hola, no sé cómo he llegado hasta aquí. Pero creo que hemos acabado en la frontera de Texas. Perdona, amigo Rupencio. Bienvenido a la plaza de Rupias a Mansalva. Oh, no, lo de cavar no. Tienes 30 segundos para conseguir todas las rupias que... Tienes 30 segundos para conseguir todas las rupias que puedas en esta zona y devolver aquí conmigo. Pero no hay forma de saber cuánto tiempo te queda, así que tendrás que fiarte de tu instinto. Si te pasa de 30 segundos, perderás todas las rupias que hayas conseguido. Es distinto, pero es el puzzle de el Maimai. Es que necesitaba subirme a algo para poder llegar hasta ahí. Estoy trabajando en cómo conseguirlo. Estoy trabajando en ello. ¿Quieres jugar a rupias a mansalva? Cuesta 100 rupias. 30 segundos, va a ser complicado no pasarse. Es una mezcla entre el puzzle de cavar y el puzzle de los 30 segundos, o de los X segundos que había que contar. Acuérdate que tienes 30 segundos para venir a hablar conmigo, te quedarás sin nada. Y no hay ningún contador en ningún momento, vale. Estoy perdiendo el tiempo metiéndome la pola pared ahí. Va a ser complicado, pero tendré que hacer el puzzle este. Voy a coger al Maemai ya que estoy. A ver. Si me paso de tiempo, pierdo las rupias, pero bueno, el Maemai por lo menos me lo llevo. Que al fin y al cabo ya no he hecho el viaje en balde. Pero esta zona va a ser sobre todo con el arco. Oh, mierda. Con el arco no, quería decir con lo otro, con la otra movida. No voy a conseguir 100 rupias aquí ni harto, cuerva, vamos. Me faltan... Si me paso de 30 me echa directamente, vale. Mira que me gusta la gente avariciosa, pero no creo... No me queda más remedio que confiscarte todo. Si crees que puedes hacerlo mejor, puedo hacerlo otra vez. He conseguido el Maimai. Aunque yo voy a estar aquí esperando de toda la vida, ¿eh? He conseguido el Maimai, por lo menos he hecho el viaje en balde, pero... ¿Se está oyendo mal otra vez? Si consigues 100 rupias y llegas a los 30 segundos, te da una pieza de corazón. Es un minijuego que existe, igual que existía el minijuego de cavar para conseguir la pieza de corazón. Ahí lo voy a dejar y no creo que lo vaya a intentar. Los minijuegos estos, pues no creo que los haga dentro de cámara, porque vas a intentarlo una y otra y otra y otra vez. Ah, podía haber conseguido... ¿Puedo usar el báculo de las arenas? Es que no he probado el báculo de las arenas todavía. ¿Qué hace? O sea que realmente... Pero solamente se puede usar en el desierto, se supone. ¿Y ahí había zona desértica? No puedo subir esto porque no estoy en el desierto. Pero creo que había una forma de viajar entre dimensiones que estaba arriba. Casi seguro. Que estuve por ahí arriba yo alguna vez, yo creo. ¿Y dónde me...? Ah, vale, no, este minijuego ya lo hice. El de los pollos. Estoy recordando lo que había por aquí, pues porque no me acuerdo. Pero si me ponía por aquí, por la pared, ¿no había alguna forma de ir para arriba? Voy a volver. Puedo usar el báculo para aturdir a enemigos, pero vamos, que no me interesa. Ahora estoy por arriba. El de abajo está arriba en este mundo. Sabía que algo de viajar entre esto tocaba hacer. No estaba seguro cómo, pero lo he adivinado al final. Maimai. Conseguido. Estoy orgulloso. Y voy a coger mi bomba solamente para darle un paseo, ya digo. Pero no estoy seguro de si me queda algo que reventar. Creo que en el pueblo aparentemente hay algo que reventar.
Así que reventar el pueblo. ¿Por qué no? Reventar el planeta. ¿Quién? Ah, vale, están ahí los jugadores de béisbol. No me acordaba de ellos. Siempre me paso. Me puede el ansia de oro. Dame la bomba, por favor. Y vámonos de paseo. Me voy al pueblo a ver. Me pregunto si la bomba la dejo atrapada en alguna parte. Si cuando cambio de zona me sigue, misteriosamente. No, lo cual va a ser súper molesto. Porque a la bomba le gusta quedarse atrapada en todas las esquinas que ve. Sígueme, bonita. Ven aquí. Luego te doy alguna recompensa. Te doy, yo qué sé, whiskas o alguna historia. ¿Qué es lo que comen las bombas? Supongo que como cualquier otra mascota. En realidad, todas llevan lo mismo. A ver, ven aquí. No te... Escucha bien, Ko. Por ahí al pueblo. No te la juegues, Ko. Oye, me habías dicho que podía hacer lo que quiera con ella. La bomba es mía y me la follo cuando quiero. Ven aquí. ¡Ey, Ko, Flo, escucha bien, por ahí al pueblo no te la juegues! ¡Me cago en de verdad! Me dan la ilusión de que puedo hacer cosas con la bomba que luego es mentira. No puedo llevarla al pueblo. Ven aquí, ¿dónde te has ido? Que te voy a reventar la casa, desgraciado. Quiero unas palabras. Eso no estaba en el contrato. La bomba es mía y hago lo que quiera con ella. Ah, de verdad. Gente con la que no se puede razonar. En el pueblo al lado izquierdo. ¿Cómo que en el pueblo al lado izquierdo? Tengo que dar todo el rodeo para llegar hasta el pueblo. Es una dificultad que te han puesto, pero vamos, yo pienso bombardear el pueblo. Me caen todos fatal los ladrones estos. A ver, pasando. Bomba, ¿estás conmigo? Sí, gracias. Me encanta oír el sonido que hace la bomba al caminar, es como si tuviera paticas por debajo. Oye, ¿de qué vamos ya? ¿Dónde estás? No te puedes aparecer por ahí por la vida para sorprender al personal. Quiero bombardear cosas, déjame. No se puede ir al pueblo. Creo que no se puede ir al pueblo y ya está. ¡Au! Oye, qué encerrona. Quita. Oh no, un tonto del escudo, perdidos. Bomba, venga a mi muerte. Anda, superpato. O sea, no, negapato, quiero decir. Tú por aquí, ¿puedo reventarle el castillo a la princesa esta? Porque creo que me quiere traicionar, igual que me quería traicionar en la celda original, en el juego original. Pero esto, ¡ups! Lo tenía que ocurrir en algún momento. He reventado la bomba sin querer. Pero no puedo ir al pueblo con la bomba. Lo cual es una lástima, porque quiero reventar cosas en el pueblo, ¿por qué no? Pero... no recuerdo tampoco ninguna cosa que explotara así concreta en el pueblo. Pero qué más da, ya volveremos a lo mejor a la bomba. Pero la voy a dejar ahí olvidada. Es una lástima, ha acabado muriendo sin que le pudiera dar el almuerzo a la bomba. Madre mía, ¿cómo está esto de...? Tenemos un problema ya con los Mai Mais. Esto es demasiado. Esto ya pasa de castaño oscuro. Me falta uno para una siguiente mejora de objetos, lo cual es bueno. Pero hay chorrocientos millones de Mai Mais. Está descontroladísimo la situación.